A vast new world is waking up around us. Evolving in more ways than we could ever imagine. Discover the incredible world of Pokémon. Pokémon Go. Pues muy buenas a todos, familia, ¿qué tal estáis? De vuelta aquí una vez más en el canal. Yo soy Daxer y bueno, terminamos la espera por fin. Ayer lo veníamos trayendo aquí en el canal, que posiblemente iban a liberarlos durante el día de ayer. No fue así, pero sí que bien cierto, como habéis podido ver en el vídeo anterior a este, pues que ya se habían introducido todas las formas, tanto variantes y shinies, de Pokémon de cuarta generación. Que para quien no lo haya visto, os invito a que tras finalizar este vídeo, aunque creo que no, porque yo los conozco y seguramente muchos de vosotros ya empecéis a sacar el móvil ahí, venga va, a capturar todo lo que se mueva. He de deciros que actualmente no tengo ni idea de lo que nos vamos a encontrar. Aquí nos dicen en la página oficial de Niantic lo que os voy a comentar ahora a continuación. Por lo tanto, sí, mejor os lo voy a leer y ahora pasamos a comentarlo un poquito, ¿vale? Dice, actualizaciones, 16 de octubre del 2018. Encuentra Pokémon originalmente en la región Sinnoh. Dice, entrenadores, el mundo de Pokémon GO vuelve a evolucionar. Esta semana estad atentos a los Pokémon descubiertos originalmente en la región de Sinnoh, que aparecerán en Pokémon Diamante. No, que aparece. ¿Qué aparece? Que aparecerán en Pokémon Diamante, Pokémon Perla y Pokémon Platino. Creo que han aparecido ahí, ¿no? No lo sé. Dice, prepararos para ver aparecer Pokémon como Turtwig, Chimchar y Piplup en Pokémon GO por primera vez en la historia. Los Pokémon descubiertos originalmente en la región de Sinnoh aparecerán en Pokémon GO por oleadas. De este modo podréis descubrir aún más Pokémon durante las próximas semanas. Esto es lo que íbamos comentando en el vídeo anterior, que al igual que las anteriores generaciones, más concretando la generación 3, los iban liberando, no sé si era oleadas cada mes, algo así, cada 2-3 semanas, creo que fue cada mes, ¿no? Dejádmelo por los comentarios, porque si no me equivoco, creo que empezaron lo que viene siendo en el mes de diciembre del año pasado, luego oleadas también hubieron a finales de enero y también creo que llegaron a ver en febrero. No me acuerdo bien, pero imagino que esto será exactamente igual, ¿vale? Recordar que en apenas unos días empezará el evento de Halloween, que aunque no haya sido anunciado, ya os digo que al igual que el resto de años, pues así será en Pokémon GO. Por lo tanto, se esperan que evidentemente vengan más Pokémon de cuarta generación de tipo fantasma durante esos días. Dice, ¿dónde me queda Pokémon durante las próximas semanas? Ya sea de forma salvaje, eclosionando de huevos o combatiendo en incursiones. Estad pendientes de nuestros canales oficiales, o aquí en el canal mismo mío, aquí en Pokédex, para básicamente, como dice aquí, para obtener más información acerca de los nuevos Pokémon, las funciones más novedosas y las expansiones de las funciones existentes, como el almacenamiento de Pokémon y mucho más. Entrenadores, os esperan más descubrimientos de la región Sinnoh, así que preparaos y go. Bueno, pues como os estaba diciendo, familia, ya me perdió. Actualmente no sé si es que han liberado únicamente a los tres iniciales y durante las próximas semanas irán añadiendo más y tal. Yo igual modo, ahora tras subir este vídeo, lo voy a ver, voy a comprobarlo por mí mismo. Y si veo alguna que otra cosa interesante, pues evidentemente aquí en el canal lo voy a compartir. Así que si no tenéis la campanita de notificaciones del canal activada, os invito a que lo hagáis para no perderos ningún tipo de novedad, como os he dicho, de Pokémon GO sobre esta cuarta generación. He visto entre comentarios de que muchos de vosotros me estáis diciendo de que no os funciona el joystick y tal. Tengo pendiente un nuevo vídeo para ello. Por lo tanto, para aquellas personas, evidentemente, que se encuentren alejadas, donde básicamente no tenéis ninguna parada, ni gimnasios, ni nada como para poder disfrutar del juego, no os preocupéis, porque si no, hoy, mañana o pasado tendríais un nuevo vídeo hablando del tema, ¿sí? Entonces lo voy dejando por aquí, espero que os haya informado bien. Habéis visto el tráiler, que es una pasada. Ayer, como os estaba diciendo, iba a venir
venir la cuarta generación. Muchos me creísteis, otros tantos no. Hoy he podido demostrar de que sí, que no era ayer, pero ya estaban lo que viene siendo esta generación de Pokémon añadidas en el juego, aunque no estuviesen activados. Hoy, en estos momentos, pues ya tenemos activados algunos de ellos. Sin más, familia, me voy despidiendo. Ir a disfrutar del juego, que se vienen cosas guapas en el mundo de Pokémon GO. Sin más, que acabéis de pasar un feliz día y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! We'll be right back.